Soy Ana Restorto, formo parte del equipo de discapacidad del área y acá nos volvemos a ver nuevamente, pero en la recolección de todos los corazones que han llegado de las diferentes instituciones. Tenemos corazones de la Escuela Especial, tenemos corazones del Centro de Mediodía, hay corazones que han enviado las familias y todavía siguen llegando, y todo esto nos va a servir para adornar y acompañar al gran corazón que va a estar el lunes en la Plaza San Martín, en la plaza principal. El tamaño más o menos, no importa que hayan sido algunos más chiquitos, unos más grandes, después veremos, hoy hablábamos con la profe Laura, con la Neri, que si no los podemos poner, diríamos, al lado del corazón, irán en el suelo, todos van a ser mostrados, y la técnica era a gusto. Los que quisieron escribir, escribieron, los que quisieron poner papelitos, lanas, brillantina, como hicimos hoy en el centro de día, todo sirve. En realidad estamos trabajando para empezar a trabajar con las familias, que es a lo que yo me voy a dedicar específicamente en el área, para llegar a la celebración del lunes, que es la celebración de la trisomía del par 21, el Día Internacional del Síndrome de Down, pero no es para celebrar solo ese día. Ese día comenzamos a pasear con el corazón, ¿sí? Por diferentes lugares, incluso por diferentes lugares del distrito, pero bueno, empezamos antes, no solo ese día. La idea es todos los días, de ahora en más, todos los días. Los esperamos el lunes 21 en la plaza principal, en la Plaza General San Martín, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También se va a extender un poquito para que se acerquen, vamos a charlar y les vamos a entregar también un mensajito de todo lo que yo les estuve hablando y sacarnos una foto. Esa foto que cada uno se saque, hay que subirla a las redes con el hashtag Creando Espacios.